María Purísima, si quieres saber cómo era Jesús, pues mira a nuestra Madre Inmaculada. Debió haber sido muy impresionante para el corazón del pequeño Jesús observar a su madre y sin darse cuenta imitarla en su paz, en su serenidad y en estar tranquilo en las diversidades que había en el pueblo judío. Él, sin darse cuenta, imitó a su madre, ella lo formó y los dos tenían una misma frase que los llevó a cumplir con la misión que Dios les dijo, la palabra hágase. En Jesús podemos ver cómo cuando describe las bienaventuranzas está hablando de su madre y por tal motivo, en el transcurso de toda su vida podemos ver que la vida evangélica no es más que el eco lejano de nuestra Madre del Cielo. Por eso Jesús se complace en que nosotros, sus esposas, las concepcionistas, imitemos a nuestra Madre Santísima. Y así Beatriz lo hizo buscando desaparecer para que mirásemos solo a María y la imitáramos. Por eso surge la frase tan conocida concepcionista: el camino más corto, fácil y seguro para llegar a Cristo es María. Bueno, imita a María y te configurarás con Cristo. Hasta mañana.